¿Listo? Ok. El tema del cambio del semáforo yo creo que es un tema social que tenemos que atender como ciudadanos, como chihuahuenses. Es importante saber que el COVID no se ha terminado. Yo creo que más que la restricción a los comercios o a las distintas áreas, es importante que tengamos la previsión como ciudadanos de poder atender las recomendaciones, al uso del cubrebocas, al lavado frecuente de manos, al uso de gel antibacterial. Yo creo que eso es lo importante y lo trascendente aquí. El tema de la semaforización son previsiones que se dan porque la ciudadanía no hemos entendido realmente que hay que cuidarnos, hay que cuidar a los que más queremos. Y eso se ha dado mucho, más que en los comercios o en las instalaciones, en las mismas reuniones privadas de la misma ciudadanía, ¿no? O sea, tenemos a gente que sí estamos cuidando, que haya los aforos en los restaurantes. Sin embargo, en casas de habitación tenemos reuniones cada lunes y martes con nuestros familiares, ¿no? Yo creo que todos ya estamos cansados, es pesado el tema de la pandemia. Sin embargo, yo considero que siempre tenemos que buscar la salud, porque si no tenemos salud, pues no tenemos nada de lo demás, sin descuidar pues, de que al final estamos afectando a terceros por nuestra irresponsabilidad, como son los mismos comercios, los cuales están quebrando porque no tienen el personal y vuelven a cerrar, ¿no? Yo creo que es importante que la ciudadanía tomemos responsabilidad al respecto, y la responsabilidad se da en cada uno de nosotros, ¿no? Más que con las reglas que nos establezca la Secretaría de Salud, las cuales al final son una medida que ya llega porque no tenemos otra manera de poder reducir la movilidad y de reducir el número de contagios en el municipio, ¿no? ¿Y qué medidas considera usted que deberían de implementar